Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, Obra Social Abanca. Sobre la pereza. Terrible tarea la del escritor, trabajando constantemente bajo la inspección general. ¿Qué diferencia hay entre él y esas señoritas que detrás de una vidriera lían pitillos o escriben a máquina a la vista de todo el mundo? Uno se gana la vida en plena calle, y si por azar desaparece una temporada de la plaza pública, no faltará algún amigo que le reconvenga. Pero hombre, ¿por qué no trabaja usted con el dinero que podría usted ganar? ¿Cree usted, en efecto, que si yo trabajase ganaría mucho dinero? No olvide usted la máxima de que si la literatura puede enriquecer a uno, es únicamente a condición de que uno abandone la literatura. Disculpas. Pruebe usted a trabajar y ya verá usted si su trabajo le produce o no. En su pellejo de usted, a mí nunca me faltarían 1000 pesetas para divertirme. Esto suele decirle a uno el amigo, y por un momento vamos a suponer que tiene razón. Vamos a suponer que metodizando su trabajo le fuese a uno siempre fácil el tener 1000 pesetas disponibles para divertirse. Pero ¿cómo se divertiría uno? ¿Viajando en automóvil? ¿Comprando antigüedades? ¿Comiendo langostinos? Por mi parte, confieso que lo que más me divierte es no hacer nada. Si yo tengo una verdadera afición en el mundo, es la afición a la pereza. La pereza constituye mi vicio central, mi pasión única. Y a fin de poder dedicarme a la pereza, ¿quieren mis amigos que yo me ponga a trabajar 10 o 12 horas diarias? La pretensión resulta algo contradictoria, y por eso, cuando alguien me hace observar que en mi pellejo a él nunca le faltarían 1000 pesetas con que divertirse, yo le contesto, a mí tampoco. Pero si no gana usted nada, me replican. ¿Cómo que no? Exclamo yo entonces. Yo gano mucho dinero, todo el dinero que puede rendir una labor intensa, y todo me lo gasto en mi deporte favorito, que es el ocio. Lo que ocurre es que en vez de realizar separadamente las dos operaciones de ganar y gastar, yo las ejecuto de un modo simultáneo. ¿Cuánto cree usted que me podría producir cada hora de trabajo? Pues exactamente eso es lo que me cuesta cada hora de pereza. Haga usted el balance y verá que, en el término de un año, yo manejo, como tantos otros, muchos miles de duros. Si no fuera por la pereza, llegaría hasta hacer ahorros considerables. Pero hay vicios tan caros. Indudablemente, la pereza es un vicio mucho más caro que el de los langostinos, sin contar que es también bastante más suntuoso. Y hay hombres que, de no estar dominados por la pereza, serían varias veces millonarios. ¿Cuándo cesará la opinión de considerar a esos hombres como a unos pordioseros? El Sol, 16 de enero de 1920. Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, Obra Social Abanca.